Bueno, per acabar el programa anem a parlar d'una família molt especial. Estan lluitant per tindre normalitat i ara entendrem per què és tindre normalitat. Ells són Paola, David i venen en Pau. Hola Pau, com estàs? Hola. Hola. Hola, benvinguts. Què tal esteu? Muy bien. Jo parlo de normalitat, però la normalitat la teniu vosaltres ja, vull dir, sou una família, falta el germanet de Pau, no? Sí. Que té 2 anyets, si no m'equivoque. Sí. El problema vostre és que Pau va néixer en una malformació, podríem dir així, no? Sí, sí, així és, una malformació. I molta activitat, perquè veo que no para, no, Paola? No. És un niño muy inquieto i no para. Sí. Una formación que se llama fissura labio... Palatina. Vale. Sí, una fissura labiopalatina completa, porque hay una parte que le llega hasta la nariz y el paladar también. Lo tiene, pues no lo tiene formado, lo tiene abierto. Pau es un chaval súper simpático, alegre, ¿verdad? Porque sí, desde que ha llegado sí. a la tele no hace más que sonreír. Y ahora se está viendo en la pantalla, Pau, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hablarnos de la enfermedad. Bueno, enfermedad bueno, no es una enfermedad. No, no es una es enfermedad, una malformación. Exacto, es una malformación. Pues, bueno, pues en la ecografía de embarazada, en la semana 20, pues nos lo diagnosticaron, ahí es cuando se ve. Y nada, y nos dijeron que tenía labio leporino. Y a raíz de cuando ven esa malformación, tienen que hacer diferentes pruebas para ver que es una enfermedad totalmente aislada de cualquier otra enfermedad. Y bueno, pues tuvimos que pasar por una amniocentesis, por una resonancia, y los resultados pues iban descartando cualquier otra enfermedad, y en eso se quedó, en una malformación totalmente aislada. ¿Cómo es ese momento que te dicen, tiene una malformación, pues tenemos en ese que momento, hacer unas pruebas? Son duros, ¿no? David dice, sí. Sí, sí, ese momento es que te dicen simplemente, cuando a mí me dijeron que tenía labio leporino, yo no sabía ni lo que era, no tenía ni la menor idea, yo no había visto ningún caso, nada. Entonces, bueno, pues como te lo dicen así tan, como tan normal, claro, ellos están acostumbrados pues a 1000 ecografías, a decir 1000 cosas, pues dices, bueno, pues no será para tanto, pero luego cuando ya te sientas en la mesa y te empiezan a decir, pues vas a pasar por una amniocentesis, te queda un tiempo para si quieres interrumpir el embarazo, claro, todo a expensas de si estaba asociado a algo más importante, pues ese momento pues te quieres morir y... Se te viene el mundo encima, ¿no? Totalmente. Además, pues no quieres buscar información y luego cuando empiezas ya a buscar algo de información, Google no es lo mejor, luego ves que esto... ocurre un caso de 700 y dices, ¿un caso de 700? ¿700? ¿Te repites 700? ¿Vas a las salas de espera desembarazadas 700? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Es un proceso de asimilar y bueno, eso está en la semana 20, pues imagínate, hasta la 40 que da salud, pues... La cabeza no para. Exacto. Hay un momento que os plantean interrumpir el embarazo, vosotros decidís que no. Claro, cuando ya ves que todas las pruebas que salen son buenas y que lo único que es una malformación totalmente aislada, por supuesto, vamos, no había duda. Vosotros estáis aquí porque hemos encontrado vuestro caso a través de Instagram, ¿vale? Os habéis expuesto, habéis mostrado vuestro... No es un problema, ¿no? Vuestro caso, sí. Y os ha ayudado mucho, ¿no? Abriros a Instagram para conocer otros casos, para hablar de ello, ¿no? David. Sobre todo lo hicimos porque al final es básico tener información. Cuando tienes información y sabes lo que tienes entre manos es cuando los problemas se relativizan y crees que puedes con tu problema, porque al final te absorbes de todo lo que necesitas para poder afrontar el problema. Entonces, lo que nos planteamos fue, si a nosotros nos gusta saber cosas, vamos a contarlas para que cuando a alguien le pase, pues lo tenga rapidito, a mano y fácil. Y qué mejor que con las redes sociales hoy en día para al final, poder contarlo. Lo que buscábamos era pues familias, ¿no? Que pasen por ahí, que te puedan contar el día a día, porque los profesionales
te ayudan desde su punto, pero claro, necesitas familias. Se está poniendo nerviosa. Necesitas... Mal, dirá, este honestico, ¿dónde estamos, eh? Y bueno, pues... El mundo Google es imposible. A raíz de... pero a raíz de Instagram, una pasada. O sea, la cantidad de familias que hemos conocido que van por delante nuestra, por detrás nuestra, toda la ayuda, todos los consejos... Es que es increíble, claro, y te plantas al punto en el que te pensabas que estabas sola, ¿no? Y luego dices, ostras, pero si hay un montón de casos, y es te alivia mucho, ¿no?, que te cuenten pues a mí y luego que te pregunten a ti los que van por detrás. Así que, no sé, es un acierto. Lo más importante es ver que tienes solución. Por supuesto, claro, esto es temporal, esto es una cosa que tiene solución y buena, pero bueno, es un tiempo. La semana que viene, por ejemplo, tiene la primera intervención. ¿Qué pasa, Pau? ¿Eh? La primera intervención, que le cierran el labio y le construyen la nariz. Luego al año, pues es el paladar, que le cierran el paladar. Si queréis que paremos en algún momento, aunque estemos en directo, podemos parar por el niño. Ah, bueno. No, si quieres aguanta. Salir a alguno. No, ¿qué si va? Pau se pone muy nervioso, si quiere jugar. Estamos hablando de intervención quirúrgica. Sí. Esa sí o sí es una de las. Es la solución, ¿no? Sí, claro. Sí. Muy a mi pesar, porque, bueno, pues antes de nacer, piensas que. Tienes ganas, ¿no?, de que llegue ese momento y de que tenga la misma sonrisa que todos. Pero luego pues te enamoras y a mí me da mucha pena que es por él, es por su salud, porque él tiene la nariz totalmente conectada, la tiene abierta, es preciso la intervención, vamos, pero me quedaría con él así unos mesecitos más. Tiene 6 meses. Al final te acostumbras a verlo como es y te gusta como es, no, incluso llegas a ver a tu hijo normal y a los que son más normales que tu hijo, que tienen... Los ves diferentes. Sí, sí. De hecho, a ella le pasó, contactaron con ella por las redes sociales y nos comentaron lo mismo. Es que llegas a ver raros a los que son normales y al tuyo lo ves normal y no quieres que deje de ser como es. Lo ves súper natural, lo ves súper natural. Y bueno, yo creo que gracias también a la cuenta, porque Alcoy, pues bueno, es... pequeño, ¿no? Pues la gente lo empieza a ver natural y es lo que queríamos, ¿no? Sí. Que dejaran de, pues eso, de esa... De sorprender. Que es normal, que impacte. Yo lo veo todos los días, una persona nueva que no lo ve todos los días, pues es algo impactante y los niños, me encanta ver a los niños. O sea, los niños ven su cara y van haciendo así y la cabeza no les da la vuelta. La inocencia de un niño cuando lo ve por la calle. Cuando te preguntan, fascinante. ¿Qué le ha pasado? Y claro, lo cuentas, pero dicen, ya, pero... ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué...? Se quedan hasta con la boca abierta, por la calle nos ha pasado completamente con la boca abierta. Se paran y todo, van caminando y se paran. Y al final te preguntan, ¿qué le pasa? Que no pasa nada, que tiene un trocito de la boquita que no lo tiene acabado, pero se lo arreglaremos. Y los padres siempre diciendo, no, pero vamos, no preguntes. Y al contrario, nos gusta que nos pregunten. Porque es normal, que lo queremos contar somos nosotros para que vean que es... Pues sí, es un problema, pero tiene solución porque al final cuando vamos al Hospital de la Fe y vemos otros casos mucho más graves que las fisuras labiopalatinas, pues claro, damos incluso hasta gracias de tenerlo como lo tenemos. ¿Tenemos una especie de evolución, puede ser, no? ¿Estas fotografías? No, bueno, sí, bueno. Esas son diferentes sonrisas que ha tenido durante esta primera etapa, ¿no? Porque era el Día Internacional de la Sonrisa. Y quisimos poner esa foto en la cuenta. Y sí. Tenía que llevar algún aparato, ¿no? Sí, ese es un aparato que llevan, es una placa que se llama un moldeador nasoalveolar, que lo que hace es un poco alinear la encía, porque le falta parte de la encía, juntar un poco el labio, el paladar y ayudar cara a la primera cirugía, pues ayudar un poco. Para. Ahora ya no la lleva porque las dos últimas semanas antes de operar ya se la teníamos que quitar. Y bueno, los primeros días costaron mucho de llevar esa plaquita y ahora sin ella no sabía vivir. Sí. Pero bueno, son etapas y son adaptaciones. Toma, mira.
Mira. Ya está cansado de estar aquí. ¿No? Sí. Ya te has cansado. Habrá sido unos meses complejos. Me has dicho que tienes 6, ¿no? Sí. Para el vive, luego también para la lactancia. Sí, ¿no? Bueno, ya nos dijeron cuando ya fuimos a hablar con el cirujano antes del embarazo, o sea, antes de dar a luz, que la lactancia iba a ser difícil, que nos dieron un biberón, bueno, buscamos un biberón especial para comer, y bueno, pues esos primeros meses pues son, bueno, esas primeras semanas son difíciles porque él se tenía que acostumbrar primero a comer sin la plaquita, luego al mes le pusieron esa plaquita, vuélvete a adaptar a comer con esa plaquita, a dormir con ella, eso fue duro. Cuando se la quitamos también, se ha tenido que adaptar ahora a dormir sin ella, a comer sin ella. Y bueno, pues, pero te das cuenta que se adaptan absolutamente a todo. Y que es muy bueno, ¿eh? Está inquieto, pero es muy bueno. No, es muy bueno, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Eh? ¿Cómo se llama su hermano? Mark. ¿Cómo se lleva con él, Mark? Bien, hombre, se llevan 20 meses, poco puede, pero bien, y además, no sé, hace mucha gracia cuando le señala la boquita, sí, sabe que tiene algo, y hace gracia. Papu. Cuando le poníamos la plaquita que va con unas tiritas. Mira, ahí está saliendo. Mira, tete. Pau. Mira Pau y Mar en la tete, tele. Tete, mira. Cuando le poníamos la plaquita que va con unas tiritas puestas ahí en la mejilla, él le quería curar también, él se creía que era una pupa y le quería curar. No sé, hace mucha gracia, pero bueno, es muy pequeñito, ¿no? Para saber lo que le está pasando y que, no sé. ¿Qué pasa, Pau? Sí, pero bueno. Es simpático, se ríe. Vamos, es un nene al final normal y súper contento, súper risueño. Llora como todos al final. Y para él es algo normal tener la boca como la tiene al final. Él ha nacido así. Sí, sufrimos más nosotros como papás que él, segurísimo. Vamos. Al final las operaciones básicamente son para su bien, para el desarrollo, no por la estética. Sí, hombre, el problema es... Hay un poco de todo, ¿no? Sí. Porque el paladar tiene muchos problemas para hablar, claro, porque... Principalmente es la deglución, el habla, la respiración. La respiración y... Lo estético sería secundario, pero claro, al final también te gusta que él, pues eso, tenga su naricita y su boca formada, ¿no? Pero principalmente son los aspectos del habla, de la alimentación. Los dientes, ¿no? A la hora de salir los dientes. Eso va a salir, vamos. Claro, los dientes, la encía también la tiene partida incompleta. Y luego pues cuando a la edad de 9, 10 años le hacen un injerto de su cadera, bueno, de aquí allá igual, pero bueno, para todo el tema de la ortodoncia y todo es un proceso largo, pero bueno, se queda en eso, en ortodoncia y... Bueno, y el habla, ¿no? Que es así un poco más lo que a mí me da un poco de susto, ¿no? Porque, qué sé. La ayuda de, al final, ahí, pues, tanto... Logopedas. Sí, al final la ayuda de logopedas y... Yo creo que es muy espabilado y no va a tener dificultad ni para y hablar. Y si no tiene a su hermano delante para que le espabile. Para que los tire, ¿no? Sí. Va, vamos y adelante. La semana que viene pasa por quirófano. Sí, el martes que viene... ¿No? Normal. Pues sí, la verdad es que... Sí. Sobre todo el momento en que se lo vayan a llevar. No sé, es claro. Sí. Eso es lo que más... Estos días hay momentos que te vienen a la cabeza ese momento que... Pero realmente somos nosotros, ¿no? los que lo vamos a pasar mal, porque él se irá así de contento, porque ahora da igual quién lo coja, se va así de contento y bueno, pues cuando sale... Yo le tengo mucho miedo al momento de verle su cara, porque aunque... A otras mamás les cueste, bueno, a otras familias les cueste de creer que te va a impactar. Lo hablas con otras familias que han tenido nenes fisurados y es el peor momento, ¿no? Es otra cara, les ¿no? Volver la cara. A es super... otra cara, es... un tiempo sin sonreír. Entonces es un proceso de asimilar. A todos se les pone, es muy característico. Los ojos se les ponen tristones. Es algo, claro, al cambiar al final les estiran la piel y la cara, hay unos días que está... Claro, hasta que no vuelva a aprender a sonreír sin que le tire la piel... Claro, entonces los primeros días que hemos visto imágenes de familias que nos han pasado, pues imágenes de esos momentos, pues es que la verdad es que te quedas un poco alucinado porque les cambia la cara al principio. Después también nos han comentado que otra vez
vuelve otra vez la cara a su sitio, pero al principio, claro, te impacta. Por lo que estoy viendo es muy importante hablar con otras familias, que os den consejos y poner cosas en común. Y aunque sea uno... Sí, porque son dudas así del día a día o eso, o cómo, cuando preguntas, cómo... Claro, por ejemplo, ayer fuimos a ver al cirujano y le decía, bueno, cuéntame cosas, ¿no?, de cómo va a funcionar esto. Y él, al fin y al cabo, te dice, bueno, pues yo entro a quirófano a las 9, son tal... Y te cuenta lo que va a hacer él, pero luego tú hablas con una mamá y le preguntas, bueno, y cuando lo ves la primera vez, ¿qué? ¿Y cuál es tu reacción? ¿Y cuánto tiempo tardas en asimilar? Bueno, pues yo estuve mal una semana, y al final es como que vas más preparada, ¿no? Para... La villa te ha quitado para el momento. Vas a hablar tú, Pau, El micro y ha dicho, mira, pero yo ahora me lo aguanto así y ya está. Bueno, Pau, acabamos ya, ¿vale? Que ya tienes ganas de acabar e irte a jugar con tu hermanito que está por ahí. ¿Verdad que sí? Déjale el micro, no pasa nada. Ya está. Ahora lo anulamos y ya estamos, se distrae con el micro. ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que te vas a poner muy bien pronto? Seguro. Y vendrás aquí y nos contarás cómo ha ido todo. Estará sí, tope, vale, ¿eh? Sí, él es increíble cómo se adaptan a todo. Increíble, de verdad. Es más, el susto que pasamos nosotros y todo lo que el futuro tan negro que te ves, que luego el día a día. Que bueno, que tampoco quiero quitarle importancia al día a día, ¿eh? Que... Ha sido duro. Sí. Ahora momentos en los que habéis dicho no podemos más, estamos agotados. Hay momentos muy buenos, sí. Pero por ejemplo ahora nos viene un mes muy malo. Complicado. Muy malo. Que comen, ahora les toca un mes de comer con jeringuilla, tienen los brazos inmovilizados, con manguitos para que no se toquen. Ahora te espera un mes, pues, difícil, pero bueno, después de ese mes vendrán buenos. Tienen una especie de herradura metálica para que no la piel no se deforme. Claro, al principio es un poquito desagradable, pero bueno. También, al final, te repites a la cabeza que hay cosas peores y que nada, y que hay que salir adelante. Y que es por su bien. Y que, exacto. Y totalmente. Y al final también das gracias de cómo es, porque dices, mira, pues podría haber sido peor. Va, Pau, acabamos ya, acabamos ya está, y te dejamos ya está, ir, ¿eh? Ya está, para ya que disfrutes de esta semana, y piensa que en un mes es Navidad. Bueno, en un mes no, en un mes es Navidad, pero exacto. Para Navidad ya estás bien. Todo pasado, ¿eh? Papá Noel y los Reyes Magos te van a traer un montón de cosas, ¿sí? ¿Eh, Pau? Porque creo que te portas Pau, muy bien. Pau, mira. ¿Eh? ¿A que sí? Por favor, os deseo lo mejor. Muchísimas gracias. En la operación estaremos en contacto, os seguimos en las redes sociales. Si alguien quiere seguirnos en la cuenta que se llama 1D700, pues encantados de contar su historia y de resolver cualquier duda. Para nosotros es un placer que estéis aquí y si esta entrevista sirve para que cualquier familia que tenga el mismo problema que vosotros se ponga en contacto con vosotros o les ayudéis en lo que sea, sí, para nosotros ha sido un gran trabajo. Bien. Muchísimas gracias, os deseamos lo mejor y Pau, te vemos pronto, ¿eh? Y adiós. Sonriendo, ¿vale? Adiós. Adiós, adiós, adiós. Bueno, gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Bueno, pues despedís de Pau y de todos vosotros, el programa Perawis, acabad el respere. En el próximo programa, que es demà, no en falten, ¿vale? Bona nit.